Hi. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, how are you? Hi, good evening. Hi, good evening. Hi, Raúl Mejía, Raúl González, Hi. Xiaomi. Hi. She's not there. Más que me emocionó que la vi. Se ha dado a la fuga estos días, Xiaomi. Sí, cabal, no ha llegado. No. Hi, good evening, teacher. Good evening, Xiaomi, ¿por qué ya no nos quiere? ¿Por qué ya no ha estado en clase, Xiaomi? ¿Qué le ha pasado? It's because my red Wi-Fi. Ah, okay. It wasn't Yes. working. But now it's working. Good evening. All right. Hi, Anita. Good evening. Hey. Welcome. Thanks. All right. Excellent. Okay. All right, guys. So yesterday we were talking about present continuous. That's right? That's right. Okay. So, ouch. I just hit my leg. All right. So yesterday we were talking about positive, negative, and question. Yes? Yeah. Okay. Let's see. A ver. Raúl González, give me one positive sentence using the present continuous, and I want you to use my grandmother. Tell me something about your grandmother. My grandmother is eating. Oh, your grandmother is eating right now. Very good. Okay. Raúl Mejía, give me one negative sentence using my nephews. What is nephew? Nephews are the children of the boys from my sister or my brothers. Okay. Evening. Good evening. Yes. How are you? Fine, Carlitos. My goodness, se me había dado la fuga igual que Xiaomi. Ajá, Raulito. Hi, Sandra. Good evening, teacher. All right. Ajá, Raulito. My nephews are not. Sorry. Ajá. My nephews are not working. Okay, very good. My nephews are not working. Okay, Ana. Make a question using my daughter. Question. Ay, Noemí, hoy no se durmió. Ajá. My daughter. Is my daughter? Is my daughter studying? Excellent. Okay, is my daughter studying? Hi, Esmeralda. Hi, Noemi. Very good. Okay. All right, guys. So yesterday, that's what we were talking about. Xiaomi and Carlos Alberto. And I cannot see who else was not in class yesterday. So yesterday, we were talking about that, present continuous. And we were talking about affirmative, negative, and questions. Solo por las dudas, solo por aquellas dudas, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Con eso vamos a empezar ahorita. Lo voy a mandar desde ya al grupo. Bueno, le voy a presentar the exercise. Please take a picture. Y luego lo empiezan a hacer. A media clase más o menos detengo el ejercicio y empezamos con el último prácticamente tema que tenemos for this course, ¿ok? All right, so let's get ready, and this is what I'm gonna show you right now. Okay, please take a picture. Se lo voy a subir. Oops, espéreme. No sé qué hice. Otra vez. There you go. All right. Can you see it? Se la pongo. Tiene que hacer. Everything is present continuous, okay? Lo que esté en el paréntesis, usted lo arregla, ya sea en positive, si se lo piden en positive, en negative, si se lo piden en negative, and in question. ¿Cómo voy a saber que es negative? Porque tiene que decir not en algún lado. ¿Cómo voy a saber que es question? Porque you have a question mark.
¿ok? Y lo que queda sería, obviamente, affirmative. Please take a picture. Creo que van a hacer como varias fotos. Aquí está de la 1 a la 9, a la 8. Tómele de la 1 a la 8. ¿Ok? Please take a picture of that. Yes, teacher. ¿Ok? Yeah, ready? Yes. Okay. Yes. Ok, let's take another picture de la 8. Bueno, a la 10, pero hay más. Tómele esas dos que faltaron. Okay. Ok. Y tomémosle de la 11. Ay, de la 11 a la 19, nada más. Bye. No se ve mucho la 19. ¿Hoy? Pero no se ve la 11. Raúl, no, pero la 11 ya la vimos. O sea, ya le tomaste foto, ¿verdad? A ver, espérame, nos vamos a mover de aquí, pues. Yes. Raulito, you're very special. Nice. ¿Hoy sí? Yes, thank you. Okay, very good. Ana, voy a mandar, no puede tomarle foto usted, ¿verdad, Anita? No. Ok, voy a mandarlo al grupo porque ese sí no tiene la respuesta. Ay, cómo no. Ay, Anita, espéreme, que eso tiene respuestas. Ahí están, uy, no la vean. Don't look. Bueno, Anita, y no, pero es que lo van a ver todos. Tómenle foto para Anita y cual, el que esté trabajando con Anita lo pone, le comparte la pantalla. Porfa. Póngale el 20, teacher. ¿El 20 qué? De 20. La pregunta 20. ¿O solo llega hasta la...? No, hasta la 19, porque solo es una que falta ahí. Ajá. Sí. Ok, quien esté con Ana, me le comparte la pantalla porque ella no puede tomarle foto, ¿ok? Ok. Ok. Thank okay. you. Thanks. Vamos a ver si se puede. A ver. There you go, guys. Ok, Ana, para, ok, very good. Noemí, what happened? Hi, Mauricio. How are you? How are you? I'm fine. Okay, I'm going to send you to one of the groups right now, okay? Oh, we're practicing right now, Mauricio, present continuous, the last exercise, okay? And then we're going to talk about a new topic. So right now, just go to the group and just work with them. Okay, perfect. Thank you. You are very welcome.
Hi, Leila. Hi, Eli. Hi, Leila. Hola, hola. Hi, Eli. Hi. Hi, how are you? I'm fine. Good. Bueno, más o menos. No sé cómo decir más o menos. So-so. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué me le pasó, Eli? Ando con dolor de cabeza. Ah, that's not nice, Eli. No iba a entrar, pero... Pero ya casi, solo mañana. Ajá. Very good. Váyase al grupo y les estamos haciendo la última práctica del presente continuo. ¿La de ayer? No, vamos a hacer, les puse otro ejercicio y esa terminan y luego empezamos el nuevo tema, Eli, oye. Ah, vaya, está bien. Ahorita voy. ¿Le sale la invitación, Eli? Una pregunta cada uno. ¿Escuchan ahora? Sí, sí, sí lo escuchamos. Pero no lo puedo ver. Vaya. No, ¿por qué? Hoy sí, ya. En el teléfono no puede verlo. ¿Y cómo hago? Tengo okay. que salir primero. Va. Tengo que salir. ¿Para qué? Ahí por el teléfono está bien difícil hacerla. ¿Y nadie le puede compartir la pantalla? No, yo la prometo. Tenemos en la pantalla, teacher. La tenemos en el teléfono. El teléfono. Ay, ay, ay. Sí, ahí, ahí. Vaya, yo, teacher. Ajá. ¿Cómo tomo la...? Yo no sé cómo tomar la foto con la en la laptop. Por eso siempre lo hago en el teléfono. Espérame, yo creo que hay una tecla, pero no estoy segura. Ya voy a preguntar y ya regreso y le cuento. espéreme. No, Noemi, creo que sabe. Sí, vieron que bien traviesa. Ahorita lo hago con el set. Teacher. Hola. What did you say, miss? Excuse me? ¿Qué es miss? What does mean? What does mean? Miss. Say miss. What number? The number four. Mice. Mice. Chase the mice. Chase es cachar o alcanzar o perseguir el ratón. Okay. Noemicita, I have a question. Dígame. Espérame, ya le digo.